entrada a Altes Le Boir. ¿Necesitamos código de seguridad? No, pero conseguir que entremos quizás sea todo un desafío. ¿Ah? Lo averiguarás. Alto, forastera. ¿Tú quién eres? Soy Kiel, guardia real. Tengo órdenes directas de Orcal de proteger las ruinas. Es una zona restringida, ¿lo sabes? Oye, espera, ¿no habíamos venido a hacerle un favor a Orcal? Aún así, no puedo dejar entrar a nadie no cualificado. ¿Cualificado? Si consigues derrotarme, te dejaré pasar. Si así tiene que ser. De acuerdo. Subestimé tu capacidad de luchar al mismo nivel que el nativo alfa. Todo un honor pelear contra ti. Ya podemos entrar, ¿verdad? Sí. Altes Le Boir lleva mucho tiempo contaminado por los nativos. Nadie ha vuelto de allí con vida. Contigo conservo la esperanza. Thank you.
Thank you.
Dress with the rain for now it's time.
Este tiene que ser el centinela. Debe haberse tropezado mientras se defendía del nativo. Que tus recuerdos sean eternos.
Ángel, has vuelto. ¿Qué ha pasado? ¿Diste con el centinela? Murió en la pelea. Ya veo. Así que murió por mí. Ambos sabíamos que esta misión era peligrosa. Que sus recuerdos sean eternos. Bueno, al menos cumplí la misión del profeta. Es un alivio. Ángel, puedes usar ese ascensor sin problemas. Lo arreglé. Vale. Voy a prepararme para volver. Traeré la tarjeta de memoria del amigo que murió ayudándome. Suerte. Ten cuidado. ¿Quieres pasar la prueba de nuevo? La hoja ha dejado de funcionar sin más. ¿Cómo? El escaneo tampoco funciona. Espera. Esto no es bueno. Hay un extraño campo de seguridad electromagnético alterando el sistema. Debería haber nativos por aquí. Oh, equipar el dron sigue siendo posible, igual que disparar a distancia. Agradezcámoselo a Lily. Hay más que suficiente. Vamos a entrar. Thank you.
Desde fuera, las ruinas parecían viejas. Pero el interior es todo tan moderno. No sé, hay algo que no termina de encajarme. Desde luego, la línea temporal no cuadra. Opino igual. En el suelo, atrás. Una cuerda delante de ti. Bueno, hay otras formas de saludar. ¡Vaya! ¡Este sitio! Está lleno de cápsulas. ¿Era una instalación de investigación? ¡Es un nativo! Un campamento.
No aquí. Solo puede abrirse con el panel remoto. Habrá uno en la sala de control. Está abierto. Vayamos a la puerta. ¿El patrón que hay a tus pies no será una pista?
¿El patrón que hay a tus pies no será una pista? Genial. Pasemos a la siguiente zona. Percibo una célula de fusión en ese generador. Saquémosla de ahí.
Necesitamos una célula de fusión para irnos. Aquella puerta está abierta. Láser activado. Bajemos.
sujetos están vivos. ¡Genial! ¡Un éxito! ¿En este laboratorio? ¿Crees que en esta instalación se estudiaba a los nativos? ¿O...? Sí, puede que sí, Lily. Al fin y al cabo, conocer a tu enemigo suele ser el primer paso para derrotarlo. Pero a mí este sitio me parece una instalación de producción. Thank you.
Todas las luces están rojas. Me da mala espina. No hay energía. Habrá un suministro en alguna parte. Estamos atrapados. Atravesaron los láseres sin ni siquiera un rasguño. Estamos atrapados. Atravesaron los láseres sin ni siquiera un rasguño. Hecho. El ascensor debería funcionar. ¿Aquí también hay contaminación? Habrá un punto débil. Thank you.
trabajo. La contaminación está avanzando. Cerrado. Busquemos un código de seguridad. Fue por aquí cerca. Casi estamos. Camino bloqueado. Buscaré otra ruta. Podemos desviarnos por la ventilación. Introduce el código. Funcionó. Esto dificulta el control del dron. Salgamos de aquí.
Aquí también hay un campamento. Descansemos igualmente. Los nativos de aquí parecen casi humanos. Estos nativos son distintos de los de la superficie. Muchos ni están en nuestra lista de nativos. Anciano, ¿nos ocultas algo? ¿De qué se trata? Crecido consumiendo la hipercélula.
Mira, un hipermotor. El estado en que está la hipercélula es bueno. Genial. Ve con cuidado. Deberías volver. Cuando salgas, tendrás el tetrápodo esperándote. Espera. Aquí hay un legado. ¿Un legado? ¿Qué es eso? Es un dispositivo con registros dejado por el escuadrón anterior. Dejan información relevante para el siguiente escuadrón aéreo. Ya veo. Pero ¿por qué vendría hasta aquí un escuadrón aéreo? No sé, quizás sabían algo del Alfa o del Anciano. Revisaré el legado. Día 8 tras la segunda inmersión. Registro 3. Legado de Raven. Supervivientes restantes Ripley y Anis. Anis está en malas condiciones. La muerte es muy probable a este ritmo. Descubrimos un laboratorio a 4,47 kilómetros del punto de llegada. Parece ser una instalación que estudiaba los nativos, pero es difícil obtener información precisa por una contaminación grave. Sin embargo, he descubierto un hecho sorprendente mientras estudiaba los datos. Antes de lo que llamamos guerra definitiva, hubo otra guerra. Fue una guerra entre la humanidad y los androides creados por la propia humanidad, los denominados androeidos. Los humanos perdieron contra su propia creación. Los supervivientes se ocultaron en instalaciones subterráneas, pero la cacería no iba a acabar. Sin embargo, un factor inesperado cambió el curso de la guerra. Con la humanidad al borde de la extinción, los nativos, criaturas poderosas de origen desconocido, aparecieron de la nada. La guerra contra los nativos supuso la destrucción de los androides. Así, durante esa época, la raza humana pudo escapar hacia la colonia. Ahora pretendo investigar el origen de los nativos. Con suerte debería encontrar al nativo anciano en la fuente. A quien esté viendo esto, que las bendiciones de Madre Esfera te acompañen. No creí que existiera un registro como este. Y hubo otra guerra anterior a la guerra definitiva. En la colonia no me enseñaron nada de esto. ¿Qué opinas tú, Adam? La historia de la humanidad está plagada de conflictos. No me sorprende que hubiera otros antes de la guerra definitiva. Aún así, es muy raro que esto no se haya desvelado. Recuperaré el legado y volveré. Espera, Ive. Puedo recogerte con el tetrápodo. Vale, te esperaré. ¿Quieres pasar la prueba de nuevo?
Avísame si necesitas algo. ¿En qué puedo ayudarte? Lo has hecho genial, Liv. ¿Volvemos a Zion? Subamos a bordo. Esta instalación necesita un repaso. En fin, debería ser útil para comprender el estado de la ciudad. Roxanne. Ángel, muchas gracias por arrojar un poco de luz sobre este callejón oscuro. No he venido en busca de cumplidos. ¡Qué miedo! ¿Qué quieres?
Ay, cielo. ¿Ya te vas? Suena raro, la verdad. Parece que las bromas no son tu fuerte. Chao. Calla. Calla. Oh, Ángel. Lo siento. Estaba pensando en mi hermana. Espero que vuelva pronto. Estoy harta de esperar. Últimamente la he sentido más cerca. Es un gran alivio y te lo debo a ti, Ángel. Me alegro de oírlo. ¡Adiós, Ángel! Gracias por volver a comprar en la chatarrería. Gracias por tu ayuda. Adiós, Kaya.
como me esperaba. Mis ojos no me engañaban. Un trabajo excelente, Adam. Te dejo esto a ti también. Vamos al hipermotor. Inyección de energía de motor secundario. Iniciando activación. ¡Vaya! ¡Hay mucha más luz ahora! Sí. Lo que hacemos sí que vale la pena. El estado de Orcal empeora a medida que el enlace personal se expande. Y de nuevo, gracias. Ahora es tu turno. Espera, te dará una respuesta. Hay un centro de tratamiento de residuos y un cementerio de trenes en el centro de la ciudad. Estoy detectando frecuencias de un nativo alfa procedentes de Matriz 11. ¿Matriz 11? Voy a reenviar los datos del mapa al tetrápodo. Esto te ayudará a guiarte en tu intento de viajar a la ubicación del nativo alfa. Gracias por ayudarnos. Significa mucho. Nada de esto puede compararse con todo lo que has hecho por Sion, te lo aseguro. Os deseo suerte. La ciudad parece distinta. Veo más gente, más señales. Te he dicho que lo que hemos conseguido ha valido la pena. No creo que atraigamos más miradas suspicaces. Me alegro. Lo cierto es que me estaba poniendo un poco nerviosa. Yo voy hacia el tetrápodo. ¿Por qué no disfrutas un poco del nuevo paisaje?
El estado de Orcal empeora a medida que el enlace personal se expande. Ángel, ¿tienes un momento? ¿Qué ocurre? En Sion hay muchos radicales que amenazan al orden público. Hay un grupo especialmente difícil. Lidiar con ellos nos ha dado muchos dolores de cabeza. ¿Un grupo difícil? ¿Difícil en qué sentido? Desinforman o instigan revueltas afirmando que no somos de fiar. Orcal siempre ha tolerado estas cosas, así que hemos tenido que vigilar discretamente. No podemos tomar medidas contra cualquiera. Uno de estos radicales desapareció hace poco. Rastrearlo es nuestra prioridad ahora mismo. Si puedes ser discreta, tengo información para ti. Dame un informe de estado y volveré a desplegar a los centinelas para que vigilen de nuevo. Vale. Si es lo que hay que hacer, adelante. Enya, ¿qué está pasando? Eve. ¿Qué pasa? No cantas como habitualmente. Bueno, es que... Esu últimamente no viene por aquí. También dicen que está con otra persona. ¿Crees? ¿Crees que podría abandonarme? No creo que Esu hiciera algo así. Por favor, no te preocupes. Seguro que solo es un malentendido. ¿Quién te ha dicho eso? Me lo ha dicho Bo, uno de sus compañeros. Eve, siento molestarte con esto, pero no puedo salir debido a mis piernas. ¿Puedes preguntar por mí y averiguar qué es lo que está pasando? Vale. Espera. No tienes por qué ponerte nerviosa. No sabes cuánto te lo agradezco. Eres tú, Ángel. ¿Por qué vendría un ángel a El Último Trago? ¿Por una canción? ¿Quizá? Te preguntaría lo mismo. Pensaba que recogería chatarra o comerciarías como los carroñeros. Sí. Es lo que estaría haciendo. Si mi compañero no lo hubiera fastidiado. Entró en la zona prohibida para encontrar un premio gordo por el bien de Sion y de la tienda. O eso dice. Ese lugar es la guarida del demonio.
Por eso hay tesoros perdidos dentro. ¿Guarida? Sí, la guarida del demonio. Una cámara subterránea con ecos de rugidos de nativos. Hasta me acerqué para buscar a mi compañero. Pero me di la vuelta, como un cobarde. Después de eso no podía seguir siendo carroñero. No puedo quedarme impasible si hay nativos implicados. Te ayudaré. ¿Qué? ¿Por qué? No vas a sacar nada. Pero a caballo regalado, ya sabes. Solo quiero saber si Tommy está vivo. Solo necesito que lo encuentres. De acuerdo. Envíame la ubicación. ¿Qué trae a un ángel aquí? Me han dicho que has ido contando cosas raras de Sue. ¿Qué? Ah, ya. Seguro que eso te lo ha dicho Enya. Supongo que eso no es tan importante. Bueno, ya hace varios días que no veo a Sue. Lo siento. ¿Que Sue ha dejado su puesto? No me encaja nada con él. Es lo que estaba diciendo. Me pregunto, ¿qué le habrá pasado? Investigaré esto en el orden correcto. ¿Sabes con quién se reunía Sue sin que Enya se enterase? No. No lo sé con seguridad. Estaban lejos. Ah, vale. Esto lo complica todo. Sígueme. ¿Qué pasa? ¿De qué va esto? Te he dicho que no hagas ruido y me sigas. Bueno, me has traído hasta aquí. ¿Para qué? Oye, calma. Soy el mensajero. Cógelo. ¿Qué? Esto es un terminal. Este dispositivo está bloqueado con una contraseña cuántica. ¿Qué esperas que haga con él? Le preguntas a la persona equivocada. Me acaban de decir que te dé ese terminal en secreto. Buena suerte. ¡Ey! No puedo decirte nada. Buena suerte, Ángel.
de bienvenida a la chatarrería. ¡Ángel! ¡Has vuelto! Parece que nos vemos muy a menudo. ¡Bienvenida! Y disculpa por el estado en que está la tienda. Calla, tengo que preguntarte algo. ¿Sí, Ángel? ¿Qué pasa? Busco a un centinela llamado Su. Y creo que tú has hablado con él. ¿Cómo sabías eso? Por fin. Su ha desaparecido. Agradecería que me ayudases con la investigación. ¡Cielo santo! ¿Qué ocurre? Bueno... el centinela buscaba un sistema de exoespina de tren inferior por motivos médicos. No tenemos disponible nada así de raro aquí, obviamente. Le dije que tendría dificultades para encontrar uno salvo que buscase en algún lugar donde se tirasen suministros durante la guerra, como la zona cercana a la torre solar del páramo. ¿Dijo lo que pensaba hacer con la exoespina? Dijo que alguien lo necesitaba con urgencia. Eso es lo único que comentó. Ay, Ángel, yo... solo espero que no le haya pasado nada malo. Intento averiguarlo. Gracias, igualmente. Ha sido de ayuda. No. Ya sé lo que está tramando Su. Está intentando conseguir que Enya camine. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a ir a buscarlo? Supongo. Comenzaré yendo a la torre solar del páramo que mencionó Kaya. ¡Ángel! ¡Los saqueadores la raptaron! ¡Por favor, salva a mi hermanita! ¿Y los saqueadores? ¡Ahí! ¡En el callejón! Espera aquí. Te llama Ángel Encantado solo porque has venido de la colonia. No somos humanos como tú. ¿Y bien? ¿Por qué tenemos que cavar entre la basura y ocultarnos de los nativos solo para sobrevivir? ¿Por qué? Pero no lo sabías. ¿Cómo es posible? Todos vosotros sois ángeles, de verdad. Hay muchos tesoros, pero ninguno vale más que los materiales que contienen vuestros cuerpos. Y con un cuerpo tan vanguardista como el tuyo, ¿tengo que decir más? Admito que me sentará bien oír un gracias para variar. ¿Estás bien? Céntrate en mí. ¿Eres capaz? ¿Adam? Son vendedores del mercado negro. Pensaba que no se acercarían a miembros del escuadrón aéreo. No puede ser. No había visto esto antes. Parece que los nativos no eran nuestra única preocupación. Tenemos que volver al refugio para el mantenimiento.
¡Eve! ¿Qué tal? ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es esto? Esto de aquí es un medidor de señales alfa. Este dispositivo usa la resonancia sutil del núcleo alfa para dar con su ubicación. No llega a una distancia súper larga, pero... cuando te dirijas a la ubicación que te dijo Orcal, comprobarás su utilidad. Vaya, bien hecho. Me vas a dejar sin trabajo. Pensaba que ya te habías quedado sin trabajo. Serás maleducada. Gracias por ayudarme continuamente, Lily. Y una cosa más. ¿Podrías darte la vuelta? Ya está. Listo. ¿Qué has hecho, Lily? Cambiar la distribución de energía de la célula corporal. ¿No te sientes muchísimo más ligera? Algo parece distinto. Si intentas saltar, seguro que notas la diferencia. Oye, tú, Ángel, ¿te apetece aprender algo de historia? ¿Historia? ¡A mí me interesa mucho! ¡Cielo santo! A eso llamo yo una sorpresa. Me alegra que te interese. Los ciudadanos del lugar están demasiado cansados como para apreciar las maravillas de la historia. Bueno, no exactamente. Me interesan sobre todo las civilizaciones orgánicas, como los humanos orgánicos que nos precedieron. Por desgracia para nosotros, hay pocos registros intactos. Veo que te niegas a escuchar a los demás. ¿No te parece raro? Aunque la historia se descuidase, es raro que no haya mención de los humanos orgánicos. Es como si fuera... conocimiento prohibido. ¿Veis? ¿No es emocionante? ¡Claro que sí! La curiosidad mueve a la humanidad. No dejamos de aprender. Oye, he tenido una idea mientras pensaba dónde conseguir registros de humanos orgánicos. He oído que has visitado el Salón de los Registros en Eidos 7. ¿Es cierto? ¿Has conseguido recuperar una hipercélula? Puede que sea cierto, pero... ¡Sí! Entonces cumple mi deseo. Consigue información sobre los humanos orgánicos del terminal del Salón de los Registros. Tengo una fe ciega en ti, por favor. Pero el Salón de los Registros ya está... Eve, deberías poder conectarte al terminal de información con el interruptor de la puerta en la entrada. Lily, ¿quieres venir conmigo? La verdad es que tengo curiosidad. Me encantaría saber más sobre la civilización que nos precedió.
Vale, intentaré buscarlo la próxima vez que vaya a Eidos 7. Lo sabía. Al final, tú y yo tenemos algo en común. Bien, estaré aquí esperando pacientemente tu regreso. Ve, a prisa. Sí, vale, ya voy. No soy un ángel, soy... ¿una niña? Ángel, un hombre muy amable me ha dicho que te traiga esto. ¿Qué es esto? No lo sé, pero he cumplido mi misión. ¡Adiós! He podido ver al ángel de cerca. Es sospechoso. Ha enviado a una niña en vez de hablar conmigo directamente. ¿Qué es este programa? La Plaza de Petelos. ¿Tendrá que ver con el centro comercial inundado? Es una petición un poco difusa. Parece una trampa. Podría ser. Lo sabremos al llegar. ¿Qué hago? ¿Este ruido? ¿Se estará renovando? No puedes entrar aquí así. La tienda está cerrada. Oh, Ángel, ¿qué haces aquí? He oído ruidos. ¿Está todo bien? No lo sabía. Siento haberte molestado, Ángel. Como ves, es una tienda de artículos varios. Vendo todo tipo de cosas. Pero no puedo trabajar, ya no. ¿Por qué no? Bueno, tenía un tesoro en esta tienda. Lo veía como mi ángel de la guarda. Es el Buda de pie, bañado en bronce. Es un tesoro antiguo y valioso. Pero mi hija Arin lo robó. Ese objeto protege esta tienda. Ella... sabe lo valioso que es. Seguro que quería venderlo en el mercado. Ya veo. Dime cómo puedo ayudar. Gracias, Ángel. Si aterrorizas a los carroñeros del mercado, te dirán dónde está. ¿Aterrorizarlos? Sí, Ángel. Por favor, recupera mi Buda de pie bañado en bronce. Por favor, te lo ruego. Vale. Veré qué puedo hacer. No me puedo creer que un ángel venga hasta aquí. Ojalá pudiera conocer al ángel. Hola, ¿qué tal?
Que las bendiciones de Madre Esfera te acompañen. Sí. Que nos encontremos así. Es obra de Madre. Ha escuchado mis plegarias. Si bajaste hasta el suelo por Madre Esfera, bueno, seguro que al menos escucharás mi petición. ¿Un favor? Tengo un hermano. Es un buen hombre. Tan devoto como yo, o incluso más. Por desgracia para él, no pudo salir con vida de Eidos 7 antes de que se hundiera. Eidos 7. Ahora, sería ingenuo si creyese que consiguió sobrevivir. Sin embargo, me gustaría tener al menos su libro de la fe. Era muy valioso para él. Para nosotros, ese libro vale más que nuestras vidas. Mi hermano era bibliotecario en la biblioteca de Eidos 7. Conociéndolo, se quedaría en la biblioteca hasta el final para protegerla. Por favor, intenta recuperar el libro de la fe de la biblioteca. Tiene un círculo dorado grabado en la cubierta. Debería ser fácil encontrarlo. De acuerdo. Gracias. Ten por seguro que Madre te protegerá en tu viaje. Debe de ser quien mencionó Man antes. Pero, ¿qué significa esto? A esta persona la abandonaron y murió. ¿Qué pasó? Algo no encaja.
Tendré que investigar este sitio llamado El Arca. Hay una contraseña. Pensaba que este espacio era de pruebas. ¿Qué pasa? Ni idea de qué es esto. Quizás sea un sitio de actividad criminal o una conspiración. Espera. La información no coincide. Esta pantalla. Están apareciendo letras. ¿Importa para la contraseña? Tendré que investigar más.
Creo que investigué todas las pantallas. Estas letras, creo que si las combino de una forma concreta, obtendré una contraseña. Está abierto. Tengo que averiguar qué ha pasado aquí dentro. Lo investigaré.
es... ¿Qué significa esto? La puerta se ha cerrado sola. ¿Qué ha pasado? Hay que buscar una salida. Vamos antes de que se agote la energía. No sabemos lo que puede pasar. Vale. Quiero creer que un ser humano haya sido capaz de hacer esto. Quizá la situación en la Tierra fue tan desesperada que comenzaron a perder la cabeza. Vamos.
El estado de Orcal empeora a medida que el enlace personal se expande. Ángel, ¿qué ha pasado? Encontré al radical, pero ya estaba muerto. Y la situación allí era complicada. Creo que el radical mintió a los demás ciudadanos sobre su protección, pero que al final los encerró y los mató. Les dijo que Sion estaba siendo manipulado por Orcal. ¿Es así? Gracias, de todos modos. Ahora nos ocuparemos de lo que ocurra. Thank you.